La Huerta de Murcia es un paisaje cultural. Es un paisaje cultural generado por unos cultivos que nacen del río Segura, por una serie de acequias que han ido modelando a lo largo de los siglos esta zona, que es una zona estrecha entre montañas, que nace en la contraparada y acaba en la vereda del Reino. La huerta tradicional de Murcia, al ser una huerta en ribera de un río, pues tiene la fertilidad que tienen las zonas de donde el río pues va dejando los sedimentos fértiles que va atrayendo en su cauce. Todos esos sedimentos, pues con las crecidas y con los desbordamientos, se van fertilizando las tierras que hay en las riberas del río. Va a ser a partir del siglo X cuando Murcia, sobre todo en el siglo XI y en el siglo XII, con los almorávides, las taifas, la de Ismar Daniz, de todos conocida, el periodo almohade y posalmohade, cuando esa huerta haya llegado a su máxima extensión. Una extensión que se ha calculado, además, en torno a las 6.000 hectáreas. ¿Y por qué se pueden regar 6.000 hectáreas? Que ahí es nada, pues porque se crea en esa zona del noroeste lo que hoy conocemos como contraparada, pero que en época islámica correspondía a lo que llaman el azud mayor, es decir, la presa que desvía el agua del Segura hacia dos grandes acequias mayores. La contraparada es el punto de inicio de la Huerta de Murcia. Tiene un valor impresionante. Se puede llegar con la bicicleta por el carril bici. Ese lugar es un lugar que tiene un encanto especial. Los árabes ya hicieron la presa de la contraparada para coger altura y venirse por la costera aquella más alta con el fin de coger cota para que Orihuela pudieran hacer otras presas. En fin, eso fue una obra maestra de los árabes, que nos dejaron unos riegos que no había ni un palmo de tierra que en la huerta de Orihuela y en la de Murcia no se pudiera regar. Es un riego muy, muy antiguo, muy tradicional, pero desde luego que los árabes, aunque dicen a alguien que incluso los romanos por aquí estuvieron trabajando, ya no me acuerdo yo de eso, no estaba por aquí. Y así es un río bastante eficaz. En las zonas del Palmar, porque los riegos de Sangonera, que, o Guadalentín, que se convierte en Murcia en su nombre Sangonera, ese nombre ya en la primera parte de la época árabe ya se conocía como una zona legendaria de producción de trigo y de productos de todo tipo. En Senda de Granada, en torno al siglo IV, siglo V, existe una almazara, pero sobre ese estrato, siglo IV, siglo V, finales de Hispania Romana, principios de la época visigoda, se superponen unos estratos de arcilla donde no aparece contemplado ningún resto. Esos sedimentos impiden confirmar la romanidad, como se ha mantenido por varios autores desde hace mucho tiempo, la romanidad de la huerta. No hay una población urbana que necesite ese amplio diseño y sistema de irrigación. Lo que sí va a suceder cuando, en el año 825, Abderramán II funde Mursilla. El poblamiento agrario, la huerta, no podemos desvincularlo del origen de la ciudad de Murcia, que es, a todas luces, desde mi opinión y criterio científico, islámico. La huerta de Murcia no es una simple huerta, forma parte de la seña de identidad de Murcia. ¿Qué es Murcia sin la huerta? El paisaje de la huerta ya no es lo que había, lo que era, ya por supuesto lo que es la zona que conocíamos desde Nanduerma hasta aquí, hasta muy cerca de Ceneta, antes de Ceneta, toda esa parte que era la huerta de Europa,
donde se plantaba la hortaliza. Esto como está ahora, que está todo lo que hay perdido. La huerta lo que no puede estar es como está. Es como está, perdida. En la huerta esta del seguro no hay nada ya, no más que casa. Pero de seguir con esta dinámica que hemos mantenido hasta ahora, pues realmente la huerta lleva camino de desaparecer. Estamos perdiendo grandes cantidades de suelo fértil, que es del que deberíamos de comer. Esa pérdida es como perder un paraíso. Ya de hecho los árabes lo veían así, ¿no? Era como el agua y el que tú alargaras la mano y pudieras coger un fruto. Eso es lo que sería un paraíso, ¿no? Y luego una cosa que me encantaba, que me llamaba muchísimo la atención, era la cantidad de frutas que había. O sea, tú tenías hambre y en un momento dado te subías al albaricoquero o te pillabas un gingol o alguna cosa de estas y ya pues te la ibas comiendo tranquilamente mientras seguías jugando con los amigos. Y la huerta era el encanto de los encantos. Y entre cuatro sinvergüenzas, el señor que me perdone, han gobernado lo que han gobernado con ella. Llenarla de escombro, llenarla de hierro, llenarla de arreno y llenarla de cemento. Y llevarse el agua para el otro lado. La huerta en mi infancia era totalmente un vergel. La ciudad lejana, muy lejana. Ahora mismo la ciudad está dentro de la huerta, con lo cual la huerta ha perdido todo su encanto. Y dentro de la huerta pues estaban los bancales, estaban los jardines, estaban las sendas, estaban los quijales, estaban las acequias con el murmullo del agua. La infancia en aquellos tiempos era muy sociable. Los críos nos pasábamos en la calle todo el rato jugando. Todo el tiempo que no estábamos en el colegio estábamos en la calle. E incluso las personas mayores en los largos veranos de Murcia por la noche solían sacar las sillas a la calle y hacían corros y dialogaban y se contaban sus peripecias diarias. Vamos. A lo mejor de la carretera hacia abajo, a lo mejor habían tres o cuatro dueños. Y entonces esos dueños, la tierra la tenían, la llevaban nuestros abuelos. Yo no la he conocido arrendada siempre. En mi casa mismo llevamos 11 tabullas arrendadas. Y tenía su dueño. Nosotros pagábamos el rento. Y entonces, pues, esa tierra, todo lo que sacábamos y eso, era para nosotros. Los amos de la tierra, por los ricos de Murcia, los señoritos, nosotros pagábamos. El que no tenía tierra propia, a rento, pagaban el rento todos los años. Bueno, cuando las panochas y se en la puerta de las casas se ponían o nos poníamos los grupos de gente, la gente más joven con más ganas de marcha y de juerga, ¿no? A hacer ese desperfollo de las panochas, o sea, bueno, eran situaciones muy, muy, muy que se vivían con mucha intensidad, que probablemente en aquel momento no valorabas, pero que hoy forman un conjunto en el que te dicen que, bueno, nuestra tradición, y no solamente nuestra tradición, sino también un poco nuestra formación, viene basada de los que la hemos vivido en esos hechos tan peculiares y en ese apoyo de los huertanos uno a otro. Aunque había agricultor que produjera patatas, había gente en la huerta al lado de su casa que no podía comprar esas patatas. No es que no las necesitara, es que no las podía comprar. Ni trigo, para hacer pan, ni nada. Había muchísimas moreras porque servían para la crianza de la seda. Entonces se rompe el camino y se sale. Cuando teníamos vaca, cerdo, algún borrego y lo que se tiene en la huerta, de todo. Que era el encanto de la huerta de Murcia. ¿Me estás oyendo?
el encanto de la huerta de Murcia, los brazales, las acequias, las azalves, porque estaba aquí mismo, y o sea, ahí más para atrás, donde está el somófero, y aquí mismo. Y oía cantar del reguerón, que tú sabes dónde está el reguerón, la cegueta de agua que lleva cuando viene, las ranas que eran un encanto. El agua muy limpia, venía el agua que nos bañábamos todos los días, la acequia, el agua, los partioles, y lavar a mano, lavábamos a mano. Pues íbamos a fregar los platos y a lavar, y luego se cogíamos agua, y entonces esa agua la echábamos en las tinajas y la teníamos allí para cuando no llovía, pues tenerla. La primera que se construye es la de Aljufía. Hay datos de su constitución, creación y puesta en funcionamiento en el siglo XI, pero es posible que pudiésemos precisar un poquito anterior, pero bueno, en el siglo XI está funcionando la gran acequia mayor que riega todo el poblamiento del norte de la ciudad. Y posteriormente se construye, como su nombre indica, la acequia del mayor del sur. Disfrutábamos de agua, pues como la playa que teníamos era esta, porque no conocíamos, a pesar de que estemos cerca de las playas, no conocíamos. La mayoría de Bazagales teníamos a lo mejor 12 o 14 años y no habíamos visto el mar nunca. Pero es que le preguntamos a nuestros padres y ellos tampoco lo habían visto. Nosotros teníamos, no sé, pues cogíamos una hoja de caña, de las cañas, le hacíamos un cartucho, la llenábamos de agua y la bebíamos. Esto de molino, pues ellos no querían que se juntaran los críos y las crías para bañarse juntos. Entonces pues teníamos turnos, teníamos uno, bañábamos aquí delante, otro atrás y así. Días de riego, los días de tanda, que llamábamos en la huerta, donde en mi casa y para mi familia tenía tanda un viernes cada 15 días. Ese día era un día muy, muy especial, un día donde regaba los huertos, donde regaba las hortalizas, las verduras, lo que tenía puesto, y era un día especialmente importante. El agua siempre ha sido elemento central dentro de la huerta y dentro de la vida de la huerta. El agua no era de las personas. Esa hora de agua no era de las personas, era de las tierras. La tierra pertenecía a aquel o a este o al otro, entonces él era el que se beneficiaba de ese, del producto de ese riego, pero el agua no tenía nombre, era de las tierras. Cada uno limpiaba su tajo, lo que le tocaba de la tierra, según la tierra que te daban. Antes se limpiaban las acequias, se limpiaban los escorreores. Ahí hay un escorreo que ahora está entubado. Entonces, si yo tenía tres tabullas de tierra, pues a lo mejor me tocaba un metro por tabulla. Yo sabía que yo lo tenía que limpiar. Y si no, pasaba una revista y te denunciaba y tenías que pagar. Hoy no se puede hacer. Primero, no existe el profesional. Y luego, ya llegó hasta cierto momento porque yo lo hacía. Yo soy un agricultor y yo me tiraba los 15 días de monda que se cortaban las aguas para hacer las mondas y eran cauces todo basura de los bates y eso no se podía soportar. Y claro, entonces llega el momento, ya digo, el presidente de la Junta de Hacienda es el primero que empezó a entubar la variedad catalán porque vivía en la cola. Nosotros llevamos las tierras a la parte primero de entrar a la variedad catalán, de Puente Ocino a la orilla de Cerve. Pero él pues empezó, ¿por qué? Porque llega el momento que nadie quiere montar. Me metía en la acequia nueva, pues allí se podía montar cuatro veces al año, pero si allí hay un fangue, y además es Murcia entera, echaba el agua a la Zarbe Mayor.
Pues las actividades agrarias son fundamentales en la huerta de Murcia. En este paisaje lo que lo mantiene pues son los cultivos que vienen del regadío tradicional, el regadío tradicional que nace en la contraparada con las dos acequias mayores, que se bifurcan en decenas de otros cauces menores, que al final suman cientos y cientos de kilómetros entre acequias, azarbes, azarbetas, brazales. Y todos estos canales lo que generan es un espacio de cultivo, de un cultivo tradicional, de un minifundio en el que se han ido separando las parcelas y que también, pues como decíamos, nos produce una serie de variedades que se han conservado a lo largo de los siglos y que son propias de nuestra huerta, como pueden ser decenas de ejemplos de tomates, por poner un ejemplo, en el que solo lo hemos estado conservando en la huerta de Murcia y que si no los mantenemos pues vamos a perder una diversidad genética que hemos heredado de nuestros antepasados. Tenemos un clima muy suave, prácticamente sin helada, con lo cual pues las condiciones son muy adecuadas, muy favorables al desarrollo de la agricultura en general. Esto es la arboleja y entonces aquí lo que es la cosa de la tierra para plantar es de primera calidad, porque resulta que esta tierra pues eran los mejores tomates que salían. Pero antes, los primeros tomates, cuando sacabas tu tomate a medio de mayo por ahí, podías vender en aquellos tiempos, hace 30 años o más, podías vender un kilo de tomate a 100 o 120 pesetas, que eso era más que un jornal de una persona de un día. Entonces eso, por eso digo yo, era laborioso y la gente con muy poquita tierra y echando ahí horas y horas de trabajo, se solucionaban el año. Aquí en la huerta, hoy, y a pesar de todos los pesares y de todo lo que se pueda decir, es que no sabe de qué va. En la huerta, en la zona esta que estamos, en todo, se planta infinidad de miles de taulas de perejil, por ejemplo. Creo que va mucho para Portugal, porque almóndigas no se hacen tantas, ni arroces para echarles perejil, pero lo cierto es que se cargan camiones enteros de perejil. Se plantan lechugas que se abastece el resto de España, el norte, se abastece cuando no hay otro sitio. Los cultivos que predominan hoy día en la huerta de Murcia son la patata, tanto en invierno como en verano, que a todos los agricultores les gusta plantarla a la vez para que así el precio sea lo más bajo posible. Luego nos quejamos todos, incluidos nosotros, que también plantamos cuando toca. El maíz, que empezó, nosotros empezamos hace 2 años, no había tanto maíz, el año pasado hubo un poco más y este año mucho más, y ya nos hemos dado cuenta que es transgénico, por lo tanto, pues bueno, la rentabilidad quizá primera será bastante, pero ya se darán cuenta de aquí a unos años la barbarie que van a causar. Y en invierno, pues acelgas, coles varias, brócoli, repollo y lechuga. Tengo cultivando, por ejemplo, berenjena china, ahora mismo tenemos melón chino y una judía china también, pues cultiva una calabaza de ponja que sale muy buena aquí, estamos probando que sale muy bien esa calabaza. Y luego hay una calabaza como de calabaza de aquí, España también tiene para como vino, que aquí también sale muy bien. Bueno, empezamos el año pasado a intentar hacer pruebas con varias semillas de productos asiáticos, pues todas las semillas no vale para hacer las pruebas, y entonces ha ido haciendo una serie de plantaciones y tenemos unas cuales que sí han ido bien las semillas, y tenemos pues berenjena china, tenemos una calabaza que también ha ido bastante bien, que es esta que se está viendo aquí. Tenemos una serie de productos también, patata, que es una patata asiática, que también se está
metiendo bastante bien y nada, está dando buenos resultados. A 9. Ahora sacamos. Había muchas bestias, no es como ahora. Para trabajar la tierra se trabajaba con bestias, no había maquinaria. Pero eso hace muchos años, ¿eh? Luego empezaron las maquinarias y ya se terminó las bestias para todo. Mira, nos levantábamos a las 4 de la mañana, yo era el más joven. Se pasaba 7 taullas de farfa, entre 12 y 14 tíos, para las 8 y media, cuando pintaban los pitos de Barcelona, está el segá, para irnos a acabar rastrojos de panizo al bajo. Y los hijos, o nosotros, pues no nos gustaba la tierra. Nos gustaba más irnos a estudiar porque de alguna forma ya habíamos visto lo que tenían los padres, que era mucho trabajo de sol a sol. Y sí, se mantenía la familia, pero como eran pequeños terrenos, pues también tenía que estar el padre de familia trabajando aparte para poder mantener a esa familia. Fue muy bonito y era muy bonito recordarlo, pero claro, que no vuelva, porque era mucho trabajo, pero era así. La teoría del agricultor, de los hombres de la huerta, y yo recuerdo de estar alrededor de mi padre y de vecinos de mi padre que trabajaban en mi casa, porque llevábamos finca regular, y los otros eran de los que llevaban muy poquita tierra y trabajaban en mi casa, y yo me acuerdo comentarios de los padres de vecinos míos cuando le decían a mi padre: Ángel, yo voy a ver si mi hijo estudia, porque no quiero que mañana tengan que trabajar. De eso me acuerdo, porque decía: no quiero que trabaje. Yo he conocido 40 rías en esta huerta. Aquí llovía manta cuando estaba la huerta de Murcia de Moreral. Aquí llevaba una semana subiendo tiempo para arriba, levante. Enseñaba los caracoles. Hombre, que no. Joder, que la bicicleta siempre las costillas, porque de barro, los carriles de barro. No llueve ni para Dios antes. Ya unos años casi no llueve. Ya años, el clima cambió y. Y lo subimos a Terrón. De mi abuelo, porque era la casa de piedra. Uno llegaba en la ría al puente de la plaza. Llegaba el agua hasta el puente de la plaza. Íbamos, y salía la gente de eso en barca. Y yo salí en una barca al puente de la plaza, que allí era una fiesta, estaba todo el mundo así esperando que saliéramos en las barcas de los marineros de Cartagena, que vinieron. Pero yo salí de mi casa en barca con los marineros de Cartagena que vinieron, y yo salí de mi casa de donde vivo en barca con mi madre y mi hermana, y yo, que era más pequeño, tenía 10 años. El tema rey de nuestro legado del mundo andalusí es este vigente Consejo de Hombres Buenos de Murcia. Me parece que es algo excepcional en España, y que además tiene una función, me parece que fundamental para resolver problemas que tardarían por la vía judicial ordinaria mucho tiempo, mucho dinero. Está reconocido como Tribunal Constitucionario, reconocido por el Consejo General del Poder Judicial, que sus sentencias son firmes y que aquí estamos delante de parcelas grandes, pero que hay muchas parcelicas y cada parcela linda con otra a través de un pequeño corredor, unas veces tapado y otras veces no, con una paretica por medio, con lindes bien establecidos, pero hay infinidad de lindes que no están claros, no están amojonados. ¿Ves esos mochos que hay ahí? Sí. Esa es la 1 y 2. Y eso está considerado y además está reconocido por la UNESCO. En Murcia tenemos, que yo sepa, el único museo del molino hidráulico, que es además una pieza
arquitectónica maravillosa creada por Juan Navarro Valdés y que conserva todo el legado material de la infraestructura hidráulica. Vemos que el patrimonio es algo que hay que preservar y a la misma vez de que tenemos que ir aportando ideas que hagan posible que la huerta sea algo vivo, no algo solo que esté pues ahí para contemplar. Solicitamos la declaración de bien de interés cultural de la red de regadío. ¿Qué es lo que eso hubiese ocasionado a la Junta de Hacendado? Un beneficio, porque podían incluso haber supuesto una inversión del 1% de fomento en todos los bienes culturales, es decir, podían haber recuperado muchísimas cosas. Muy mal en que el estado de los molinos, pues de toda la catalogación que hemos hecho de molinos hidráulicos en la huerta, que era una industria fundamental para la economía, ¿no? Para nuestro antepasado fue fundamental y nosotros no, ni siquiera lo conservamos como un signo, ¿no? Sino lo dejamos desaparecer. Pues la gran mayoría están en ruinas, ¿no? Y yo creo que también en trabajar en ese plan de conservación de los valores etnográficos de nuestros molinos, en eso hay que trabajar, pero no en hablar mucho, pero no generar valores añadidos. La huerta de Murcia tiene un potencial agroecológico importantísimo y de hecho hay mucha gente que está ahora mismo en esta crisis que padecemos económica en la actualidad, está haciendo que surjan iniciativas de autoempleo en torno a la huerta y se están recuperando muchos espacios que estaban abandonados. El problema es que casi muchas de estas iniciativas al final también mueren. ¿Y por qué mueren? Porque las pone, o sea, hace el esfuerzo de ponerlas en producción, de trabajarlas, y si no encuentras quien te compre esos productos, pues al final tienes que abandonarlas. Entonces tiene que ir acompañado de una política de fomentar los canales de comercialización de esos productos. ¿Por qué en un colegio que puede estar aquí a 500 metros hay que traer los zumos envasados y producidos de forma industrial de cientos de kilómetros, cuando en cualquiera de estos huertos las naranjas, los limones, las mandarinas puede que se estén cayendo? Entonces el mercado local, la agricultura de proximidad, una economía también de grupos de consumo, de potenciar, o como estamos aquí ahora mismo, los huertos de ocio, los huertos de autoconsumo, son opciones que hay que potenciar. Y también todos estos productos que a veces se están yendo fuera de España, donde se está valorando mucho más, como la agricultura ecológica. La huerta de Murcia es un valor que deberíamos todos cuidar muy mucho, porque esta crisis que muchos llaman capitalista de sistema y que en unos años va a volver todo el boom, se agudizará cuando venga la verdadera crisis del petróleo o medioambiental y donde el ladrillo no se coma y el asfalto tampoco, y por lo tanto mucha gente tenga que irse a la tierra para poder comer únicamente. Y ahí es donde la huerta puede dar un recobo, un resquicio de esperanza a mucha gente murciana y de fuera también, que tenga ganas de vivir aquí en Concordia, y siempre y cuando no nos la hayamos cargado antes, claro, porque camino vamos. Está peligrando, es decir, al desaparecer la huerta de Murcia, una de las causas principales, de los problemas principales, va a ser la seguridad alimentaria de los murcianos. Es decir, hay una viñeta por ahí del Roto que dice que tendremos que comer ladrillos. Al ser un sistema creado eso por minifundios, por pequeñas parcelas, donde la industrialización o la mecanización es complicada por el espacio, por los sistemas de riego antiguos. Entonces es un espacio ideal para practicar esta agricultura ecológica también, que bebe parte de la agricultura tradicional, y sin duda pues sería una manera de no perder este cinturón verde que tiene la ciudad de Murcia y que le supone pues eso, seguridad alimentaria,
porque bueno, no sabemos lo que puede pasar en los años venideros, y tener un cinturón verde que provea a la ciudad de Murcia de alimentos es siempre fundamental. Para mí sería algo importante, y sobre todo a través de esto de comercialización de productos ecológicos. Quizás hay que trabajar más para generar un valor añadido a lo que se produce en la huerta. Sobre eso es sobre lo que hay que trabajar, en valores agrícolas y en que al huertano le resulte rentable producir. Entonces quizá habrá que trabajar en obtener un valor añadido en cuanto al producto de la huerta, en esa línea, para darle un valor a lo que ellos producen, porque si no, a ese huertano no le resulta rentable el producir. Trabajar más en el sentido de la calidad del agua, en cosas que ahora mismo tampoco se están controlando, como son los productos fitosanitarios, que cada vez se han ido utilizando también más desde los años 50 para acá, pues se ha ido implantando el uso masivo de productos químicos que también acaban en el suelo y en el agua y afectan también a especies, tanto vegetales como animales. Entonces, al final, pues esto ha ido provocando el deterioro. Cuando mi marido vivía no había una hierba verde por ningún sitio. Claro, pero fue perjudicial para él, porque él murió por causa del fumigado. El chiquillo le hizo un comentario a los mayores. Digo, bueno, pues como todo el mundo se manifiesta, pues yo también voy aquí. Digo, pero os voy a decir una cosa, que si llegáis a tiempo vosotros de saberlo, yo sí tenía tiempo de saberlo, porque era joven, ellos no. Digo, el trasvase va a ser la ruina de los campos y la ruina de la huerta. No es tanto. Mira, el agua se la van a llevar por los campos. Con ello van a cosechar más barato que en la huerta. Se van a llevar el agua y van a competir en precios con nosotros. Y al final, y antes o después, a los campos les faltará agua, y por falta de agua tendrán que cerrar las explotaciones. Y nosotros nos quedaremos en la huerta sin agua o con menos agua, pasando penuria. Eso como si lo hubiera dicho cualquier profeta. La huerta tradicional es un límite que el capital no acepta, ¿no? Para que el desarrollo del capital tenga funciones según su lógica expansiva, hay que romper precisamente los límites de la naturaleza y los límites de la huerta tradicional, y en ese sentido conquistar el desierto. Y para conquistar el desierto, ¿qué se requiere? Agua. Ya en el contexto de la Comunidad Económica Europea, por el cual nos vamos a especializar como territorio en la producción de frutas y hortalizas en fresco para mercados de alto standing. Y esto además se entronca con la política agraria comunitaria, que favoreció enormemente a los grandes regadíos, a las grandes compañías, a los grandes supermercados, en detrimento de la pequeña explotación de huerta. Podríamos decir que los huertanos tradicionales, en ese sentido, son los grandes perdedores. La huerta de Murcia convive con sus ciudadanos, el campo de Cartagena no convive con nadie, convive ahora con los resorts de campo de golf y poco más. Digamos que el carácter de la huerta de Murcia es mucho más aplicable a un carácter sostenible de lo que podría ser la convivencia de la naturaleza con el ser humano. Algo que me parece básico a la hora de hacer agricultura. Ya no entremos en si es ecológica o no, a la hora de hacer agricultura. Y el río Tercero está en una encrucijada, porque claro, se enfrenta a un mercado agrícola muy modernizado, muy competitivo, en el que a veces las estructuras heredadas pues no le permiten ser ágil o dinámico. Y por otra parte también tiene otra presión añadida, que es su proximidad al casco urbano
y el crecimiento de las zonas urbanizadas. La superficie de riego de la huerta de Murcia ha ido decreciendo paulatinamente con el paso de los años. Cuando se canaliza, lo que se hace es ocultar lo que pasa por ahí, o sea, ya no está ese agua, ya no está disponible para especies animales y vegetales que estaban asociadas a ella. Además, al ocultar el agua que pasa por ahí, pues surgen también muchas veces vertidos incontrolados a través de esos tubos que son más difíciles de detectar y por eso se producen. Luego además se aprovecha muchas veces para asfaltar encima de la acequia, hacer un camino. Entonces eso propicia la urbanización de todos los terrenos que hay a un lado y a otro de ese camino, porque facilitas el acceso por caminos que pues no tienen barro, son cómodos, puedes llegar en coche y bueno, pues lo pones más fácil, ¿no? El propio Plan General de Ordenación Urbana de Murcia dice que no se pueden entubar las acequias. Entonces, no entendemos cómo desde las administraciones, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad Autónoma y la Confederación Hidrográfica, permiten todas las obras que se están haciendo en la huerta de Murcia, cuando sobre el papel, sobre la ley, no se podrían hacer. Se están haciendo casas ilegales, se siguen levantando casas ilegales, se sigue construyendo sobre los cauces, se sigue construyendo sobre los quijeros, algo que es un bien inherente a todos los hacendados de cada acequia. Y no vemos el agua pasar. No vemos el agua pasar, y antes veía el agua y rociaba con los calderos todas las esquinas, las puertas, las flores, tú. Pero ahora no. Hemos quitado a la huerta los caminos del agua, y los caminos del agua iban por acequias y por brazales, todo sonoro. A la huerta no únicamente le hemos quitado el agua, le hemos quitado el sonido, su voz, no queda nada. El porqué en función de un progreso, no lo entiendo. Un gran valor, tanto paisajístico como valores en cuanto a flora y fauna. Entonces nosotros tenemos que generar un plan que sea fruto del consenso de todos los grupos políticos, porque este es uno de los grandes temas en los que todos debemos sumar, en los que todos debemos de estar de acuerdo y en el que el ciudadano debe sentir que los que lo representamos estamos de acuerdo en algo tan importante como es el recuperar, el ordenar esos valores etnográficos de flora y de fauna, y que estén conservados y que estemos seguros de que los que vengan después de nosotros tienen claro cómo se conservan. Estamos hablando de protección contra el cambio climático. Bueno, pues esos árboles que forman parte de nuestro entorno nos protegen contra el cambio climático. No solo hay que seguir plantando árboles, sino que darle el valor que tienen a los árboles que configuran nuestro entorno. Huerta queda poca. ¿Por qué? Porque hay en el siglo XX algo que se llama desarrollismo, y la expansión urbana pues hace que la ciudad se haya comido literalmente la huerta, y que luego no haya habido unas normativas urbanísticas para que puedan compatibilizar los espacios de recreo, de agricultura, pero desde luego siempre sin perder la esencia de las tradiciones y con un poco de gusto estético, porque es lamentable darse una vuelta por lo que queda de huerta y ver los chaletes con los techos de pizarra, etcétera. Es decir, ahí tendríamos que haber creado un paisaje homogéneo que no es incompatible con lo que teníamos ni con los usos que ahora se le puedan dar a la huerta, pero siempre con una protección máxima y una vigilancia máxima. Lo perdido, perdido está. Yo no voy a ser tan romántica, decir, teníamos una huerta andalusí medieval que era la Arcadia feliz. No, la huerta, el regadío, no ha sido nunca una Arcadia feliz. El regadío ha habido que trabajarlo mucho con el trabajo, el esfuerzo y el sudor de los agricultores que generación tras generación han permitido que todavía tengamos algo.
A partir de ahora, pues vamos a conservar lo que tenemos y para eso, evidentemente, hay que concienciar. El Plan General de Ordenación Urbana que se aprobó en el año 2001 tenía que haber servido para establecer, delimitar el territorio y establecer ámbitos de protección. De hecho, la huerta se protegió en una parte importante, eran más de 78 millones de metros cuadrados de huerta que se declaró no urbanizable y se protegió en su momento. Sin embargo, desde entonces hasta ahora, pues más del 40% de esa huerta protegida se ha desprotegido por medio de distintos mecanismos. Uno fue la adaptación a la ley del suelo, otros distintas modificaciones que se han ido desarrollando sobre ese plan general aprobado en el 2001, más que para proteger la huerta, ha servido para fomentar un desarrollo urbanístico absolutamente desmesurado. Desde el último tercio del siglo pasado, prácticamente hasta ahora, lo que se ha incitado es a la indisciplina urbanística, que ha llenado la huerta de Murcia de construcciones sin ninguna tipología y que ha dado lugar a este caos urbanístico que tenemos dentro de la huerta. Porque uno cuando va a los pueblos del norte, cuando va a los pueblos de Andalucía, pues se queda un poco como con complejos de inferioridad, ¿no? Porque dice, bueno, ¿y por qué esta gente mantiene este pueblo tan bonito y nosotros allí somos incapaces de hacer dos casas iguales, aunque estén al lado una de otra, ¿no? El plan general ha sido un caballo de batalla en este sentido y debemos de conocerlo bien para poder opinar. Indudablemente muchas cosas se han hecho bien, otras no se han hecho tan bien. Siempre un plan general que abarca un municipio tan extenso como el nuestro pues tiene sus más y sus menos, pero en cuanto a la huerta quizás tendríamos que haberlo explicado más, porque la realidad es que la mayor parte de la huerta el plan general lo declara como no urbanizable. La realidad, y eso es en lo que nos tenemos que centrar, es que este plan general genera unos porcentajes de posibilidades de urbanizar muy restrictivos. Entonces, las casas, esas casas que de tanto se ha hablado, bueno, pues vamos a hablar y vamos a hablar con datos y vamos a ver qué es lo que hizo el plan general. Yo creo realmente que el plan general fue un plan que pretendía poner en valor esa huerta, pero lo que tenemos que tener claro también es que el problema ha sido que esa huerta no era rentable. No es lógico que los huertanos estén hoy pagando un IBI que corresponde a zona urbana cuando están explotando la huerta y es una zona agrícola. Eso es algo que yo no puedo entender y que creo que además hay que rectificar de forma inmediata. A mí me ha metido el Ayuntamiento de Santomera, esto no pertenece a Murcia, pero toda aquella pieza que hay allá, aquello me lo ha metido urbano, de alta densidad, pero será posible, yo no lo he pedido, ni mucho menos. Pues aquello estoy esperando que cualquier día tenga que pagar yo casi 1 millón de pesetas de construcción todos los años. Sobre cuál es, veo yo el futuro de la huerta, ¿no? Indudablemente la huerta, las urbanizaciones, todo lo vemos, se están deglutiendo lo que es la huerta, se la están tragando, se están comiendo, y eso es un hecho, es decir, no podemos hacer la industrialización, la vida va en ese sentido. Yo lo que sí digo es que desearía al menos que se quedaran pues algunas casas, aunque fueran aisladas, casas de campo, en donde pues, pudiéramos, después de una semana fatigosa de laboral, pues pudiéramos, con el estrés que eso supone, pudiéramos asistir a estas casas, que estuvieran también bien condicionadas, con sus cervecitas y su... Y bueno, fuéramos allí a relajarnos, a plantar tomates, pepinos y tal, con lo cual, pues bueno, esas casas constituirían verdaderos sanatorios y el huertano, pues sería de alguna manera el paciente, a lo mejor psiquiátrico, esperemos que no del todo. Hombre, yo la huerta en el futuro me la imagino dentro de museos, ¿no? O sea, tú imagínate un museo, ¿no? Y pone un arbolito y esto es un limonero y ponga otro sitio, esto es un huerto de tomate, ya hayan dos tomates porque no habría espacio para más. Así me imagino yo la huerta en un futuro.
La huerta en el futuro me la imagino bastante arrasada. Mi esperanza es que sea lo contrario, que fuera todo sistema ecológico, donde la gente viviera. Y bueno, un poco el deseo que tenemos nosotros aquí con proyectos como este, ¿no?, de autogestión. Pero vemos que la realidad no lleva ahí, que cada vez hay más químicos, que los monocultivos pues crecen y crecen, que ahora llegó el maíz transgénico y que al final nos pilla la catástrofe del capitalismo. Si las cosas siguen como están, el futuro de la huerta es muy escaso, porque realmente al destruir los sistemas de riego tradicional, al permitir esa división en minifundios inconexos que además se urbanizan, hacer inviable la actividad agrícola en lo que es la huerta, pues todo esto lo que hace es imposibilitar que la huerta siga viva como tal. Se habla de la huerta, que si dicen que si la huerta se pierde, que si la huerta no sé qué, los planes urbanísticos hablan que se está comiendo la huerta porque se hacen cuatro chalets por ahí en los caminos. Yo me río de eso. La huerta, como mejor está, es con huertanos dentro. Pues yo, bajo mi punto de vista, no le veo... No le veo muy, muy buen futuro aquí a la huerta. La gente, cada vez aquí hay menos gente para trabajar en la huerta, y hoy el futuro será el que pueda trabajar en mucho volumen. Lo pequeño pues se tendrá como recreo y todo eso, pero como para vivir de ella, yo no le auguro buen futuro. Si no hay un plan de acción serio, político, una apuesta política por su recuperación, pues va a ser más de lo mismo, es decir, va a ser la desaparición total de la huerta de Murcia. Lo que es verdad es que tenemos que ponernos todas las pilas y trabajar al máximo para que este ayuntamiento empiece a modificar su conducta, porque si no, el futuro de la huerta de Murcia será inversamente proporcional al del bando de la huerta. Es decir, cada vez tendremos más festejos de la huerta, pero con menos huerta, y ya nos queda bastante poca. ¿Conservar la huerta qué es? Pues avivarla, darle vida a la huerta, ¿no? De una forma o de otra, como sea, así como está, ¿no? Pues la huerta del futuro pues tendrá que ser más ecológica. Que hay que fumigar con menos fumigaciones que ahora, porque si no, no comemos nada más que cosas malas, cosas venenosas, que es lo que se le mete a las plantas. Que genere productos de calidad, que se genere un sello de calidad de la huerta de Murcia, recuperando cultivos desde un punto de vista ecológico. Creo que el futuro de la huerta, entendiendo que siempre estamos hablando de un cultivo tradicional, de pequeñas explotaciones, pues debe de ir en ese sentido. Recuperar el valor de la calidad de las pequeñas explotaciones frente a la agricultura extensiva, el valor de los cultivos tradicionales y del cultivo ecológico frente a los cultivos que utilizan pues pesticidas, que utilizan productos transgénicos, etcétera, etcétera. Yo creo que puede ir por ahí, y también en el ámbito del desarrollo del turismo. El modelo a futuro es, por una parte, generar el valor desde el punto de vista agrícola a esas producciones, ayudar a generar cooperativas, grupos que sean capaces de tener canales de comercialización de esos productos ecológicos. Hacia eso es hacia lo que hay que tender. Generemos espacios en esos molinos que están prácticamente abandonados, en esas casas de huerta que necesitan el que alguien les ayude a que puedan ser establecimientos de turismo rural. Pues yo me imagino el futuro de la huerta y su patrimonio cuando entre todos nos dediquemos a que la huerta y su patrimonio se conserve, teniendo en cuenta que estamos en el siglo XXI. Lo que no podemos hacer es pretender volver al siglo XIX ni al siglo XVIII. Estamos en el siglo XXI, el planteamiento que tiene de conservación de la huerta tiene que ser para vivirla en el siglo XXI. No creo que haya otra manera.
extender el uso del turismo rural. Es decir, que escoger unos puntos concretos para que no sea muy caro y embellecerlos, poner placas diciendo el nombre de la acequia o cualquier cosa que es un poco antiguo, limpiarlo, guardar un pequeño trozo y entonces organizar turismo en bicicleta o un pequeño autobús para la gente que no quiere hacer bicicleta y que vayan por estos sitios, aquí la Rueda de la Añora, ¿no? Y este molino, si lo consiguen reconstruir y cosas por decir. Hay sitios bonitos, pero hay que saber dónde están y normalmente nadie sabe y nadie va, porque nadie se ocupa de todo eso, ¿no? Pero es una cosa que podría desarrollar mucho el turismo, yo creo, aquí. ¿Cómo me la imagino en el futuro? Pues depende qué lectura de ciencia ficción queramos hacer. Ya sabes que la ciencia ficción es siempre muy pesimista. Pero como creo que este país está en una senda en la que podemos asistir a cambios políticos muy importantes, pues digamos que me la imagino de forma, en ese sentido, optimista y, no sé, me la imagino de nuevo con Miguel Hernández, así, ¿no? Con nuevos poetas que exalten las virtudes estéticas del paisaje huertano y que denuncien, si la hubiera todavía, la explotación de la gente, ¿no? La huerta de Murcia puede rebrotar y volver a florecer si de verdad seguimos apostando por ella y hacemos que las administraciones y los agentes políticos y económicos crean que es un recurso de futuro que tiene muchas potencialidades, pero que hay que entenderlo, valorarlo y trabajar para que pueda prosperar y mantenerse. La única posibilidad que tenemos ahora mismo para el futuro es mantener esta huerta productiva, por supuesto, desde el punto de vista agroecológico. Yeah.